Hola, muy buenas a todos, one more time. Ya que estamos en este primer vídeo del Hydronier. Es un juego que mola bastante, es parecido al Satisfactory en el sentido de que lo que tienes que hacer es crear y optimizar lo que puedas tu planta de fabricación de, bueno, de oro, lingotes, piedras preciosas. Luego lo que haces con eso que vas sacando es que lo vendes, consigues más dinero y entonces te mejoras ya tu producción, te mejoras con nuevas máquinas, con nuevas cosas para poder sacar todavía más dinero y con eso poder comprar más cosas y con eso poder sacar más dinero y así un ciclo infernal. Pero bueno, estoy jugando aquí en la versión en la que es 2.0, que ya tiene modo multijugador en pantalla partida, con lo cual al principio vais a ver, porque el juego al principio no te explica nada de cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, al principio se unió Rosgamer a mi partida para que me explicara cómo funcionaban las mecánicas básicas del juego, con lo cual al principio vais a ver que la pantalla está en split screen, a la izquierda estaré yo, a la derecha estará Rosgamer. Entonces, bueno, me va explicando algunas cosas y luego yo ya sigo en solitario haciendo una fábrica impresionante como la que habéis visto en la intro. Así que nada, como siempre, esta partida fue grabada en directo con todos vosotros. ¡Empecemos! Mira qué estiramiento de yoga. Movimientos de yoga con gatitos. Donde estoy mirando yo. Bro, ¿eh? Dale. Sí, vale, suelta agua. Vale, ahora lo es coger este y echarlo para acá. Pasa que no nos llega, tío. ¿Cómo? ¿El tubito este? Aunque sería mejor ponerlo por aquí. Sí, para ir acercándolo. Porque lo que puedes hacer es, cuando tengas más tuberías de estas, puedes poner esto aquí. Uy, porque no me deja. ¿Sabes? Sí, no sé qué han hecho, que se han cargado lo de poner las cosas en el sitio, tío. Échate para atrás. Hay un momento en que sí que. Sí. Traerlo aquí para que la tubería llegue hasta aquí. Y entonces le cae esto encima. ¿Sabes? Tú estás con la pala, llenas el cubo, coges el cubo, lo tiras aquí dentro y ya limpias. Y es mucho más rápido. Eso sí, el vehículo va con. ¿Gasolina? Sí. ¿Qué dices? Con agua. ¿Con agua? Sí. Con la Q, entra con la Q. ¿Por qué con la Q? Ni idea. Really. Para la izquierda. ¿Para dónde? ¿Para arriba? Sí, donde andes, para venderlo. Aunque por ahí entra. Eso iba a decirte, pero por aquí cabemos. Bueno, sí, cabemos. Pues justito. Ya, es que como te has ido directo a eso, yo iba a venir corriendo, pero vale. Claro. Bueno. A ver, ¿cuánto nos dan ahora? 92. Bueno, hemos subido un poquito, bueno. No está mal. Tararán. Vale, cógelo. ¡Dinero! 66, creo que pongo pierna más. Eran 109, ¿eh? 88, 78, 88, que han sido 22. Ah, 109, por uno no podemos pillar otro. Ahí sí. Ahora ves tirando para adelante. Y a ver si llega. Ajá. Tío, pues no veo un pijo ya, ¿eh? No veo una chapilla. Puedes poner gamba y lo subes a tope y ya está. Ahí. Ahí. Bueno, más o menos. Pero y ahora eso, ahí ya... Bueno. Ah, vale, ya está. ¿Ves? Ahí ya le da. Vale. Entonces tú te pones aquí... Y pam. Y pim, pam, pum, pam. Bueno, o sea, ya está bien. Uy. ¿Y la pala? Estoy dando yo. ¿No tenemos otra pala? ¿Tú dices esto? No, otra pala no. Ah, solo tenemos una pala. Sí. Perfecto. ¿Y eso? ¿Cuánto vale una pala? No lo sé, pero es que da igual, o sea, en verdad... es mejor empezar así. Y a comprarse luego lo bueno. Es mejor comprar el pico, que no me acuerdo cuánto vale, tirar para abajo, llevar la tubería abajo y empezar ahí a picar. Porque vas a sacar como 5 o 6 veces más, ¿sabes? Joder. Y luego ya empiezas con... Pues voy a ver... Con las máquinas. Voy a ver cuánto cuesta el pico. 120, 122. ¿122? Bueno. Ah, bueno, claro, tú ves mi pantalla. Sí, mira cómo me ha visto. Maldita sea. Mira, tú coges de aquí uno, ¿vale? Lo pones en cualquier sitio y eso son 4 palas. ¿Sabes? O sea, ahora puedo hacer 1, 2. Ah, multiplicas 3. La tierra. Sí, es muy raro. Pero muy raro. Ya ves. Espera, que se ha quedado el cubo ahí abajo. Sí, lo estoy llenando. Ah, vale. Ah, vale, vale. Creo que ya está, ¿no? Sí, ese ya está, ese ya está. Vale. La loley. Hostia, es horrible jugar con Gamepad, madre mía. A ver. Ay. No, la verdad es que este juego es relajante, A ver, voy a vender esto de aquí, a ver cuánto. No, hay. No, joder, siempre me equivoco. ¡Parkour! 95. Minería. 95 también. Y ahora suéltalo. Perfecto. A ver. Pues necesitamos un poquito más. Necesito sacar más oro. Lo bueno es que este juego lo puedes dejar abierto cuando tenga las máquinas. Ah, y sigue farmeando. Aunque hay que repartirlo de vez en cuando. Claro. Se convierte en un idol. ¿Está lleno? Mi especialidad. Me hago un macro. Muy impresionante. ¿Pero cuánta pasada tenemos? 283. 283. ¡Oh, no! Vamos a pillar un poco más de esto. ¿Por qué ponéis solo 166? Pues porque ¿solo? Nos sobra pasta. ¿Se metió dos? ¿Somos ricos? Samba. Ahora 188. Todavía nos queda bastante, nos quedan casi 100. ¿Eh? ¿Voy qué? El carrito. Que se me ha olvidado. Ah, que voy a ir trayendo el carrito. Que hay que traerlo. No puedo meterlo dentro. No, déjale, déjale, déjale. Ah. Ahí, vale, está perfecto. Espera, espera, hay que darle. Vale, comprado. Bien. Uy. Los tres estamos haciendo a la vez. Sí. Ah, que solo bueno, puede hacer uno. ¿Solo puede hacer uno? A la vez, al... sí. A ver. Y ahora el piquito. Piquito de Minecraft. Minecraft. Hola, tira para allá. Coge la cesta, sí. Esa, el cubete. Sí. No tiene turbo cuando voy en carrito. No. Hay carritos más rápidos, puedes comprarlos por 700, 800, creo que. Yo voy bujeando. Vale, azul, cerrar el todo. ¿Eh? Agujero de cerrar el todo. ¿Aquí? Ir arriba del todo y agujero. Ah. No, no, pero ¿dónde estabas? Ah, o sea, ¿dónde estabas cavando a la derecha? Sí, sí. Entonces soltamos la gotica por ahí, cae la gotica y metemos lo... ¿sabes? ¡Joder! Mira, ya está. Ahí. ¡Joder, qué listo! Ahí está, vale, ya lo veo. ¡Eh! ¡Hello! ¡Ah! Bueno, que la gota caiga bien. Y ahora ahí sabemos dónde está él, ¿no? Vale, pues hay que tirar para la derecha aquí. No, para tirar para la derecha, porque no puedes poner simplemente. Ah, no, necesitamos es que aquí llegar no más lejos. Porque claro, necesitamos un poquito más de espacio. Además, cae aquí, no cae abajo. Bueno. Intenta hacer una plataforma ahí para poner el... Así puedes... Cuidado que esto es subida, ¿eh? Ahí, ahí, a ver, quita, 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 quita. Ahí va, espérate, a ver. ¡Mierda! Se te ha caído. Pero bueno, esto lo puedo hacer así. No, perfecto, ya está, ya está, ya está, ya está. Lo de abajo me da igual. Vale, ahora es... Ya está, ahora es cavar con la pala. Mira, coges la pala y cavas desde aquí. Y ya está, es mucha pasta. Ah, vale, pues esto es mucha pasta. Ahí arriba. Y hacemos, cogemos esto, lo metemos aquí. Y listo. Y ya coges eso y pimba, pimba. Pimba, pimba. ¡1012! ¿Qué dices? ¡Soy rico! ¿Qué dices? ¡Soy rico! Mil cosas. Pero llévate esto siempre. ¡Calla! ¡Soy rico! Ya, eso, no sé, como el otro, no sé. ¡Ah! Parkour. Uy. A ver. Y ahora han llegado estos 7, chaval, impresionantes. Ay. Oh, yeah. 1019. Bueno. Oh, yeah. Está bien, así. ¿Ves? Luego tienes esto que es clasificación manual, es una máquina que le pones aquí encima la pepita que tú quieras, por ejemplo, oro. Entonces te saca por aquí por la derecha el oro y por aquí por la izquierda el resto. Pero tienes que conectarle siempre al agua, con una tubería. ¿Ves que esto está aquí? Esto de aquí. Eso de ahí. Tiene que ir una tubería para que pida presión. Luego todo esto. Esto es un martillo de forja. Aquí molde de fundición y esto es el crisol. En el crisol metes un material oro, por ejemplo. Lo pones aquí, se funde, luego lo echas aquí y se hacen lingotes. Luego con esto de abajo, que es el yunque, puedes crear collares, espadas y no sé qué, que siempre mejor hacerlo porque ganas más pasta al hacer eso. Y luego esta es la que convierte las piedras, o sea, la tierra en piedras o material y tal. Y tienes que, claro, es que, mira, vente, vamos a coger el coche y me llevas y te digo. Espera, no, aprieta ESC, aprieta ESC. Dale a llamar vehículo más cercano. Hola, vamos allá. Bueno. Y este vehículo se llena con agua, con un cubo de agua. Te subes aquí arriba y lo sueltas. Ahora mismo está a tope. Entonces lo vas llenando. Ajá. Ahora tira. Adelante, pues. Sí. ¿Para dónde? Pasa el puente, por la izquierda, cuidado. Ahora es tú, no, vamos a la mierda. A la derecha. Ya está, ya está. Vale. Ahí, ahí, tírale, tírale. Hombre, rectísimo. Ahora te vas por el camino de la derecha. Mira, aquí tienes la cinta transportadoras. Bueno. Vale, esta es la que va hacia adelante, poniendo varias, pero tienes que poner siempre las tuberías primero. Poner las tuberías primero y luego puedes colocar esto encima. Entonces ya tiene la energía para funcionar, si no, no te va a ir. ¿De qué trata el juego? De minar, sacar materiales, mejorarte la maquinaria, ganar dinero. Con ese dinero te mejoras más la maquinaria. Y así hasta que te aburras, supongo. Bueno, pero al parecer hay bastante contenido, eso sí. Como que no te explican casi nada. Que no. Que no cae. A ver, no me he dejado soltarlo ahí, ¿no? Es bastante... Es poco intuitivo muchas cosas. A no ser que tengas un Ross que te las explique. Vale, no sé cuánto... Vamos a ver cuánto tenemos con esto. ¿Eso es lo de la energía? ¿Son todo piedras de energía o hay algo más ahí? Aquí más cosas, ¿no? Esto vale pasta. Esto vale pasta. Eso sí que son piedras de energía, creo. Sí. Igual la otra también, no lo sé. Vale, vamos a vender esto entonces, a ver cuánto sacamos de esto. A ver aquí, ¿esto cuánto nos da? ¿281? ¿Solo? No es mucha pasta. Pero de abajo no les había sobrado todavía, creo, ¿no? Aquí la pasta, ¿dónde está? Esta. Ah, sí, sí, tenemos 1019 aquí, chaval. 1300, mira qué número más redondito. 1300, pero es que con esto no podía comprarme todavía más cosas de las buenas, ¿no? Creo que decía Ross que unos 4000 o así para tener todo lo que necesitaba. Taladro de hierro forjado. Ah, espérate, que necesito meter la pasta aquí. A ver. Pasta. La pasta tendrías que tenerla ya en un sitio, en depósito del banco, por PayPal, y ya la pagas ahí como haga falta. Vale, el taladro este, ¿no? Vale. Y el taladro este lo coloco, uno, abajo. Ahí mismo. ¿Y esto qué? Vale, eso es lo que te avisaban de... Si quitas las cosas. Abajo del todo, pero necesitas el agua. No, pero abajo del todo será más adelante, ¿no? Y ahora a esto... Ah, vale, esto le tengo que meter agua por aquí, ¿no? Le tengo que meter agua por aquí. O sea, que tengo que pillar un eso de tubería y meterlo ahí. Ponle... Sí, o sea, necesitaré... A ver... 1, 2, 3... Vale, el curvo y 2 más. Vamos a pillar el curvo y 2 más. Y tengo que traerme el carro, por cierto. Y esto ya es mío. Bueno, el carrito no he traído. Bueno, es igual, voy colocándolo así. A ver. A ver un momento, ¿ves aquí? Sí. Vale, aquí y un par de estos. Vale, vale. Ahí. ¡Oh! Ah, vale, ya. Entonces aquí es poner el cubo. ¡Ahí estamos! No, pero esto así no es, ¿no? Tienes que poner la otra máquina que ya te limpia la tierra. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué otra? Ah, necesito comprar la otra máquina. Rompe pedazos de tierra en recursos. Esta de aquí es. Démela. Gracias. Vale, esta máquina la tengo que poner debajo de esta, ¿puede ser? ¿O conectada? Digo que la segunda máquina que has comprado, la parte de arriba, es donde tiene que caer la tierra. Ya. ¿Vale? Para que la saque por delante. Lo que tienes que hacer es, o la pones por debajo, que igual es una locura, o te compras una cinta, la cinta que te enseñé antes que ve para arriba, y la pones justo en la primera máquina, delante. Pero vas a necesitar extender las tuberías. ¿Vale? Y cuando entras a la derecha hay como unos bloques de cemento. A la derecha. Nada más entrar a la derecha. Al suelo de cemento. Píllate dos, valen 5 cada uno. Ah, píllate dos. Barato. A ver si puedes colocarlos entre la máquina... ¿Eh? Aunque no sé si te va a dejar. Entre la máquina que suelta la arena. Para que caiga justo en el... ¿Cómo se llama esto? En un balde. Para tú solo ir dándole con el pincel, ¿sabes? Y le pones la tubería que caiga el agua. Y ya está. Lo tienes al lado. ¿Se lo quiero decir? Esto... Ah, ahí no me deja. Aquí. A ver, un poquito a la izquierda. Un poquito... A ti. Una a ti. Ahí. Creo que es ahí. Entonces ahora pones el balde ahí. Y debería de caerte ahí, creo. No, creo que cae un poquito más para allá. A ver, ¿chufa la máquina? Y vale, pues pon otra ahí delante, ya está. Tienes que comprarte un codo de tubería para la máquina, las tuberías esas que tienes ahí, para traer el agua y que caiga justo en el balde. Y ya está, ya no tienes que hacer nada más, solo darle con el pincelito. ¿Sabes lo que quiero decir? Ah, vale, sí. O sea, esto sí que lo dejo aquí para que caigan encima, ¿no? Sí, pero primero tienes que darle con el pincelito, ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que quedaba algo ahí. Es que si te cae otro de tierra va a estar la tierra ahí, o sea, te va a llenar de mierda y luego te va a ir como el culo. Dale, vale, ahí está. Y ahora, antes de encender la máquina, tienes que poner la tierra. ¡Eso es una joya! Sí. ¡Oh! ¿Y ahora qué? Pues luego tienes que comprar lo de pulir para que salga la joya. Ahora es eso, cómprate el codo y traes la tubería hacia aquí para que caiga ahí y ya está. Sí. No, pero esto... No, a ver... No, tiene que ir uno antes. Tiene que ir uno antes. Y esto se queda aquí todo guaper. No, pero no va a caer justo ahí, ¿no? A ver... Igual tengo que mover el cubo un poquito... Sé que cae dentro ahora. ¿Y esto? ¡Su puta madre! No, claro, ahora no cae dentro. ¡Ah! ¿Qué puede salir mal? ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Oh, baby! ¡Oh! ¡Oh, baby! Está calculadísimo, chaval. Impresionante. Impresionante, pues ya está. Ahora aquí a hacerse rico. Esto por la noche con autoclicker, pim pam pum. Vamos a ver cuánto sacamos con nuestro... Ah, mira, saqué de ahí la moneda esta. Vamos a ver cuánto sacamos. ¿Qué es lo siguiente que necesitaba? Comprar lo de la máquina esta... Vale, el pasillito ese. ¡88! ¡Soy rico! ¡Rico! Soy rico. ¿No puedo ponerlo ahí debajo y que eso, todo el agua, la potencia esa me dé power? Sí que funciona, vale. Perfecto. La física, el universo, las leyes del universo están de mi lado. Filtro de agua. ¿Estos filtros de agua de aquí eran? Vale, estos son todos iguales, ¿no? Sí. ¿4 filtros eran? No me va a llegar ahora para las 2 transportadoras. Vale, de momento 2. Y las cintas transportadoras estaban aquí. Y una horizontal. No me llega. Estos son 543. ¡Ah! Bueno, o sí que me llega porque he comprado solo 2. 713, sí que puedo. ¡Ah! ¡Oh, baby! Sí que me llega. Ahí estamos. Venga, tú a casa con papu. Ahí. Tú van para acá. Esto va a caber, esto no va a caber. Vale, chachi. Y el dinerete, ¿se puede robar? No, no se puede robar. Si no, ¿para qué? Persecución policial, 5 estrellas ahí del GTA. ¡Maldita sea! ¡Vienen los tanques! Vale, pues ya está. No hace falta que me compre nada más, ¿no? Pues a casa. Mi habilidad al volante me fascina. Vale, eso lo tira para arriba. Este lo tira en horizontal. Vale, es que no acaba de visualizar cómo funcionaba lo de las máquinas estas, vale. ¿Eh? Ah, vale, y ese lo puedo poner... Pero así está bien. Ah, vale, hacia la izquierda, vale, así. Vale, entonces eso lo tira ahí, ta, 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 tal, tal, y aquí sería el cubete, así. Vale, lo que cae aquí, por aquí ya viene procesado. Y entonces esto de aquí, ¿para qué? Mira por dónde entra el agua, por aquí. Sí, el agua entra bien. Así. Y esto así para por aquí ya sacar lo que haga falta. Vale, eso está bien. ¿Qué vale? 15. Vale, me puedo comprar. Démelo. Gracias. El bloque de cemento debajo. Bueno, sí, para poner eso ahí. Vale, eso de momento ahí. Y hasta que va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y queréis más, dadle a like. En el siguiente continuaremos aquí con nuestra ultra fábrica. A ver si conseguimos más dinero y nos mejoramos ya nuestra producción para ser ya los más ricos del barrio. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más, dadle a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.